Buenas a todos, socios. ¿Quieres llegar a Challenger con una skin bien potente o por otro lado quieres ser el más facherito de Madera 5? No te preocupes, el Tito Black te cumple este deseo. Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana aquí en YouTube. Para participar tendrás que estar suscrito al canal, dar like en cada vídeo y tener activada la campanita. Además de ello, en el cuadro de comentarios deberéis dejar vuestra ID, la skin que queréis y el servidor en el que jugáis, acompañado de un comentario para que YouTube nos clasifique como spam. Para poder ver el sorteo solamente tendréis que estar cada lunes en directo en mi canal de Twitch, donde se realizará el sorteo totalmente en directo para que todo el mundo lo vea. Así que nada, chicos, mucha suerte a todos y vamos, vamos, dentro con el vídeo. Muy buenas a todos, socios. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, chicos, os traigo por aquí cómo juega el top 1 del servidor Jin en esta Season 5. Y bueno, personalmente a este top 5, por cierto, 1600 partidas con G, casi 58% de win rate, una jodida barbaridad. Pero bueno, a lo que vamos, chicos. Personalmente a este top 1 le conozco porque me ha tocado en mi equipo más de una vez. O sea, más de una vez me ha tocado, espérate, voy a ponerme la pantalla aquí, ¿vale? Un poquito más pequeña. Más de una vez me ha tocado en mi equipo y pues la verdad es que, pues bueno, ya al final pues ya tienes un poquito de relación, ¿no? Así que os confirmo que este jean junto a otro que es el top 3, top 4 son los mejores jeans absolutamente con los que he jugado nunca. Esto os lo digo ya, ¿vale? Eso sí, suele estar rodando entre el Grandmaster Challenger. El problema que es, pues eso, pues es mono main jean. Y en cuanto, pues, le counterean, pues sí que es cierto que sufre bastante. Y en el otro equipo, ¿vale? Tenemos a Ayman Legends, que es el top laner del equipo de Clash. Y a Pan de Dios, que es el Graves, ¿vale? Ojo, espérate, que tenemos primera Tifurca. Le mete el Exhaust, se lo acaba de gastar. Y pues bueno, vienen los panzazos, los dañados, ojitos, llega por ahí Pan de Dios, a punto de matar. Casi lo consigue matar a Pan de Dios, y bueno. Por cierto, para que no lo sepa, el Graves, el Pandio, era ADC en Vampire, ¿vale? O sea, lo conozco y tengo relación personal con él. De hecho, el cabrón, ¿sabéis una cosa que ha hecho el cabrón? O sea, ha subido a Challenger. Ha subido a Challenger literalmente jugando Graves Mid, y esto no es broma, ¿eh? Y os lo digo en serio, no es broma. Ha subido a Challenger jugando el Graves Mid, el cabrón. Y no sé, a mí me ha tocado alguna, de hecho, he jugado alguna partida con esta temporada. Y jugaba Chris Smith y se reventaba todos los midlaners. Era una puta risa, ¿no? Él actualmente está jugando para Clash también de midlaner. ¡Hostia! ¿Cómo coño? Ah, vale, sí, claro, el ward, claro. La ha visto por el ward y le ha pegado el tirado y la ha matado. Actualmente está jugando de midlane, ¿no, Ale? No es de jungla, así que pues no le tengáis en cuenta mucho el asunto, ¿no? Porque él no es jungla, simplemente le habrá tocado autofill jungla, ¿no? Y pues nada, pues bueno, continuamos por aquí. La primera kill para el Jin. Y luego del resto del equipo, a ver qué me... no me suena a ninguno. Quizás el Rengar del equipo rojo y el Braum, ya está, ¿no? Del resto no me suena. Obviamente, cuando se ponen nombres asiáticos o nombres en japonés o en chino, pues obviamente, como podréis comprender, pues no se me queda. Obviamente, para mí es lo mismo que, yo que sé, que te pongas cualquier cosa en un idioma asiático, ¿no? O sea, no lo entiendo. Ahí donde están, no me voy a quedar con tu nombre, ¿no? A menos que seas el timo de nombre asiático, que os lo digo en serio, hay un timo, el top 1, el top 1 Europa, ¿vale? El top 1 Europa timo, es un timo con un nombre asiático y que ese siempre me acuerdo, pero porque está claro que es él y el cabrón es un mono main timo de cuidado. Ojo, lo maneja bien, pero claro, sabes que es él, obviamente, cuando te salga el timo. Ojito, llega el tiro, puede pillar por aquí a la Jinx, le mete por ahí la minita, le mete el stun, no consigue llegar para meterle la cuarta y la quinta bala. Ojito, bueno, así la tercera y la cuarta bala. Uy, le puede dar, no le da. Pero bueno, si le pegas con la próxima bala y la otra, sí que es cierto que le vuela, le puede llegar a volar, o casi. Ahí está, bueno, ya le llega la curación, ya le llega todo. Aquí ya pues tienen que regular los chicos del equipo rojo, ¿no? No se va a venir a por las papayas de aquí de en medio. Se las pilla, pilla también oro por el goloso. Y nada, de momento no tenemos sorprendentemente ninguna kill. O sea, si os fijáis, no para, ojo, tenemos Tangana en la parte de arriba. Termina sacando la kill el Yasuo sobre Ayman Legend, sobre el Jayce.
Y bueno, Pipín, ojito, la acaba de rutear ahí a la, llana, le pega un tirito. Ojo, que la puede, como la, uf, como la stuné, está jodida, como la stuné ahí, este está jodida. Espérate, la última bala, oh, no, no, le quedan una bala más. Una bala más, una bala más, y la vuela, la vuela, la vuela. ¡Ah, casi! Bueno, sí, la terminó reventando, no sé ni cómo, creo que ha sido con una bala de, en plan, con un disparo, pero de habilidad. O sea, creo que ha sido el disparo de habilidad. Creo que no ha sido el disparo porque tal, justo estaba recargando. O sea, le pegó la última bala de la pasiva y tal, pero justo estaba recargando y creo que ha pegado un disparo con la bala esta que rebota, porque si no, no me entra en la cabeza que haya podido disparar otra vez, porque estaba recargando. Ya sabéis que Jin, a lo mejor hay mucha gente que no lo sabe esto, y os digo en serio, mucha gente me dice: Black, Jin, ¿por qué se queda un rato sin disparar? No es que se quede un rato sin disparar porque no quiera, es porque Jin, cuando gasta las 4 balas, si os dais cuenta, eso que va bajando ahí, es el número de balas que tiene. Jin, cuando baja las 4 balas, tiene que recargar, ¿vale? Como una pistola, chuchu. Ojito, espérate que llegan los disparos. Puede matar a Pan de Dios, termina muriéndose Pandiu. Ojito, último disparo, puede ser letal. Nah, termina reventando a nadie. Hasta que no pille un poquito más de damage, no va, a poder hacer esos one shots. Eso, lo llega a pillar con algún ítem más, y el palazo que le pega lo manda directamente a bailar electro latino, ¿no? Bueno, acaban de reventar por ahí al set. Ojito, llegan los disparos, intenta pillar a alguien. No vemos el abajo del telón. El último disparo no sabemos si ha acertado, pero bueno, lo único que sabemos es que Jin se, Jinx se muere. Intenta rutear por ahí a la, llana. No termina resurgiendo, no termina saliendo. Y quiere... ¡Hostia! Vaya palazo le acaba de pegar el Brown, tú. Vaya tremendo palazo le acaba de pegar el Brown. Vaya palazo le acaba... ¿Pero vaquea? ¿Qué le pasa? Ah, no, pues se va a ir directamente a la botlane, no va a vaquear. Pues vaya huevos, la verdad. Bueno, obviamente la de cero normalmente suele ser el que se queda en la botlane estas situaciones, pero bueno. Segunda bala, última bala. Última bala. Última bala. Nah, no se la gasta. Terminan matando por ahí a Pandu otra vez. Y es que, obviamente, Pandu no juega jungla. Pues es evidente que si el otro es mono main, es main Rengar y juega jungla, pues va a tener muchísima ventaja, ¿no? ¡Ojo! ¡No! ¡No, no, 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 no! Ah, no le ha salido. Se le ha ido el disparo, joder. Estaba al lado, pero no le ha salido el disparo. Si no llega a ser por ese exhaust, la mata, Si no llega a ser por ese exhaust que le reduce el daño, el damage, la mata, pero 100%. Bueno, le pega otro palo aquí. Pim, pim, pam, pum, pum. Revienta la torre de top. A punto de ir a por esa Jinx a mandarla al otro barrio. Y bueno, la torre, pues, no va a sufrir nada porque, claro, no hay wave para pushear. Lo que sí es cierto es que no hay nadie ahora mismo para defender esta torre aquí abajo. No hay nadie de nadie de nadie. Y pueden volarla, ¿Dónde va? ¿Dónde va la torre? ¡Ojo, bajo el telón de Jin! ¡Puede ser! ¡Ay, no lo vemos, no lo vemos! ¡Cámara, pendejo! Bueno, termina reventando a Jin. A Jinx, que diga. A ver, le pega un tiro, dos tiros, tres tiros. La última bala llega. Sí, la última bala llega. ¡Pam! Sí, vale, le saca la placa la última bala. Ok, perfecto. Eso sí, el Jin sigue por aquí abajo a, lo suyo, ¿no? Pim, pim, pam, pam, pum, pum. Vale, se acaba de tirar el escudito por ahí. La torre va a caer, pero 100%. O debería. Yo me tiraría para adelante. Tienes ahí a Pan de Dios, te puede reventar a palos. Y es lo que va a hacer, te, pasaste de puto. ¡Ojo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo puedo creer! Se le ha escapado a Pandiu, no me lo puedo creer. Y a la vuelve y encima le va a pegar un tiro, ¿no? Ya, lo que faltaba, ¿no? Que llegue encima después de darse toda la vuelta y, le pega un tiro, ¿no? Por favor, me está poniendo nervioso este man. Vaquea, por favor, cómprate algo ya, me pones nervioso. Cómprate algo ya, Whole Horse. Pues bueno, Jomu, a ver, espadón, ¿qué más? Vale, y se va a comprar botas, seguro. Me juego el Lepe, se compra botas. Botas de agilidad, obviamente. Era de esperar, era de esperar. Obviamente Jin es un campeón que, si de algo peca, es de la velocidad de, movimiento que tiene. Es algo de lo que peca mucho y, de lo que, pues bueno, es el principal motivo por el cual se suele quedar atrás. Ojito, kill de la Jinx, shutdown que se acaba de pillar. Y pues, vamos a ver, pero bueno, un shutdown es bueno para el equipo azul. Es muy, muy bueno.
Vamos a ver, objeto abajo el telón para intentar pillar al Fix, intentar volarlo. ¡Último balazo! Manda el bombitas directamente a la base y le enseña quién tiene verdaderamente la pólvora en la grieta del invocador. Va a aparecer, yo creo que podía haber entrado antes, pero bueno. También te arriesgas a que te vuelen, ¿no? Pero yo creo que el Jin podía haber entrado a pokear y a pegar tiros, la verdad. Pero bueno. Y nada más, ojito, van directamente a por la Jinx, se la vuelan. Bolorro, qué balazo que le pegan toda la boca. La termina matando. Le queda la última bala que puede ser letal para Pandyu. Exactamente. Termina siendo letal. Vuelan a Pandyu. Se sacan el dragón de nube por otro lado. El Rengar. Y ahí mismo el equipo rojo amansa una buena, buena, buena distancia de farm. Aunque ahí se han suicidado dos jugadores, pero bueno. Happens y nada. Saca el golosito por aquí. Va a tener esta wave entera limpia para sacársela. Mete una trampita. Mete una bala rebotante. No sé cómo se llama. ¿Cómo se llama esa habilidad? Pero yo le llamo el bala rebotante. O sea, es que he jugado Jhin muy pocas veces. Pero no me acuerdo cómo se llama esa habilidad. Yo le llamo la bala rebotante, ¿no? Porque la pegas y hace plu, plu, plu. Y va saltando de uno a otro, ¿no? Bueno, vamos a ver qué se ha pillado. Vale, Youmu, Feel Infinito, tiene las botas de agilidad y tiene pinta de que puede ir por una navaja de asalto. No, navaja de salto no. Diría que es otra cosa, no es una navaja de salto. Creo. Creo que no es una navaja de salto, no. Porque la navaja de salto, si no me equivoco, se hacía con la espada. Sé que tienes que comprarte la espada, no el puño de crítico, ni la daga. Así que bueno. Llega el momento de pelear el Heraldo, aunque esto tiene pinta de que. Palazo, palazo, palazo. Ojito, no estamos viendo los disparos, ojalá poder verlos, pero. Pero bueno. Se los puede intentar volar. ¡Dios! Vaya, bueno, Roca ha pegado por ahí en My Legends. Bat no puede continuar. Pim, pim, pam, pum, pum. Le puede volar. Bueno, ha esquivado por ahí perfectamente el disparito. ¡Le va a tirar con todo! ¡Vuelan en mil pedazos al Jhin! Que cometió un gran fallo de posicionamiento y además entrega un shutdown muy jugoso, aunque acaban de reventar también por otro lado el Ziggs. Es más importante la muerte del Jhin, porque claro, estás ofreciendo un shutdown de la hostia, o sea, vas 6-0, tu shutdown vale muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que bueno, el Braum parece ser que quiere hacerse el crap de la jungla, del río de la jungla de la parte bot. Pero bueno, mejor que lo haga el Yasuo y así lo terminan antes y pierde menos tiempo. Vale, es un cañón de fuego rápido. Es un cañón de fuego rápido lo que se va a hacer el Jhin ahora. Y nada, pero seguimos. Bueno, cañón de fuego rápido. Casi al 100%, creo que puede ser otra cosa, pero de momento ya que es caña de fuego rápido. Ojito, abajo el telón. Abajo el telón, vamos a ver. Impacta, mata, Pandyu, no me lo creo. Mata también a Janna. Matan también a la Jinx. Pero bueno, el camaraja está. Hostia, pues bueno, se muere. Doble kill, pero se muere. Nah, el camaraja no ha puesto ahí la de esta. Y pues nada, ahí sigue la cosa. Nada más, 8-23. De momento, 15 kills que le saca el equipo rojo al equipo azul. De farm le sacan 11.000, pero les está costando, ¿eh? O sea, les está costando lo que viene siendo inflar o sea, reventar torres para llegar a la tier 3, ¿no? Porque la cantidad de farm que le llevan es como para pegarte sabiendo que vas a ganar, ¿no? Pero bueno. Dos dragones, en breves va a aparecer el tercero y con el tercero yo creo que ya un poco la partida bastante se tendría que decidir, ¿eh? Eso sí es verdad. Vamos a ver, ojito, está por aquí el set. Set, te vas a morir si tiras para adelante, capolla. Karanepe, si te tiras para adelante, set, te vas a morir. Parece que ha tirado flash el set, se lo ha gastado. Vamos a ver. Bueno, se ha tirado flash y ignite, o sea, se ha gastado todos los summoners. Ojito, van directamente a por la Jinx. La termina reventando de un disparo. Ojito, que llegan los tiritos. Madre mía, la deleteada que le ha puto caído. Espérate abajo el telón. Vamos a ver si puede destrozar a esa Janna. El último disparo. No, no lo va a conseguir, pero bueno. Llega el momento de pelear la tier 2. Tiene Nightwave para de sobra para reventarla.
La revientan y arriba, ¿quién está peleando? ¿Seth contra quién? Seth contra Pandu, termina muriendo. Y nada, se saca también el dragón de montaña. Ya han perdido casi toda la tier 2, menos la tier 2 de la bot lane. Y ahora pues viene el momento decisivo, que pues probablemente sea ya el varón. Y ya eso, ya aquí se termina la partida, junto con el varón, ¿no? Bueno, vamos a ver, pega su tirito por ahí en el ojo de visión para tener toda la visión de la jungla enemiga. Se va a hacer a los picuchillos aprovechando, y bueno, también se lo hace bastante, bastante rapidito. El Brown va a vaquear justo en ese bush ahí al lado, bush peligroso, pero bueno, ya está. Brown, corre de ahí, chaval, corre de ahí que te pillan. Y bueno, se acaba de comprar cañón de fuego rápido, como estaba diciendo. Se ha pillado también protobel para más movilidad, y diría que ahora sí que sí debería ir por navaja de asalto, por GA, por uno de los dos, debería ir ahora. Bueno, además, 9 bajas, 2 muertes, 8 asistencias que lleva el Jhin de momento. Y pues viene teamfight. Viene teamfight, o debería venir ese teamfight por ese varón. Espera al anciano, que también es otra de las opciones. Pero espera al anciano, joder, joder, espera al anciano. Vaya tela, ¿no? Para llevar tanto farm, mucha tela. ¡Ojito! ¡Que viene! Pelea, tira el protobel para intentar escapar de Pandu. Le va a meter el root, perfecto. Se echa hacia atrás, le empieza a pegar los tiritos. Pim, pim, pam, pam, pum, pum. Llega abajo el telón, se muere Jace por ahí por arriba. Se muere la Janna a manos de los tiritos de... del... ¡Hostia! Se muere. Uf, casi se muere el Yasuo, ¿eh? Menos mal que tiene el escudo. ¡Ojo! ¡Pa! Palazo del set. Y bueno, esto ya si no es GG debería ser casi. Mira los timings de revivir, de respawn. Y... ¿Barón? Sí, yo diría que sí, varón. Debería ser varón, debería ser varón. Debería ser... Oh, espérate, 10, 11... ¡Sí! Da tiempo de sobra, cabrón, para ser varón. Da tiempo de sobrísima para hacer el varón. Pero tiempo de sobrísima, vaya. Pero bueno, ya está, no pasa nada. Happens, hijo de puta, no te pongas a hacer el buffo rojo. ¿Veis? Estas son las cosas. ¡Cuidado! O sea, esas son las cosas que... Esos son los detalles que, como eso en una partida ajustada, en una partida ajustada, no la de ahora que van 20.000 de oro por encima, 3 dragones para ellos, no, 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 no. Tú eso lo haces en una partida que vas más ajustado, y eso te puede suponer perder la partida por tener, por no tener al ADC bajando el varón. Te llega el equipo enemigo, aprovecha la vida que te ha bajado el varón, te hace pim, pim, pam, pam, pum, pum, y te... Vaya, te desinstalan la vida, ¿no? ¡Ojo! ¡Se nos puede morir! Se nos muere el Jhin. Y nada, ya esto yo creo que ya termina... Ya termina... O debería ser capaz de terminar el equipo rojo. Madre mía, lo que está haciendo el Rengar, tú. Lo que hace el Rengar, tú. Vamos a ver, ¿pero para qué vaqueas? Mamá, mamá, mamá. Espérate, pim, pam, lo acaban de reventar. Os lo digo en serio, por la ventaja que llevan. Por la enorme ventaja que llevan, pero... Se te muere la ADC. El Rengar vaquea base y se quedan estos tres solos. En una situación en la que la partida está mucho más igualada. El equipo enemigo, como se dé cuenta y espabile, te destroza, te mata a estos tres. Aparece el anciano dentro de un rato. Y el jungla tiene que jugar solamente con otro jugador para pelear un anciano contra 5. O sea, esto es una gilipollas, pero esto es el tipo de cosas que te throwean la ranked. Y he visto perder muchas rankeds incluso yendo con 3 dragones menos. O sea, con 3 dragones menos. Incluso yo puedo decir personalmente que yo he remontado rankeds teniendo 3 dragones. O sea, sin habiendo perdido los primeros 3 dragones, yo he remontado rankeds simplemente por el hecho de que el equipo enemigo ha hecho una cagada de estas, se ha suicidado uno en top, el jungla se ha ido, ha dejado dos por ahí peleando para pushear con un varón en la base, los has deleteado. Bueno, por ejemplo, aquí ha matado con el bajo el telón a Pandu. Vamos a ver si consigue sacar alguna kill más. Aún se puede acercar más con esa última bala en la pasiva. Y nada, esto va a ser GG para el equipo rojo, GG para Jhin, top 1 del servidor, que ha jugado muy bien la partida como siempre. Pero es lo que os digo, esto... Este fail lo tienes. Este fail lo tienes. El equipo enemigo se da cuenta y estás en una partida mucho más equilibrada, sin tanta diferencia de farm y sin tanta y tal. Y esto te lo penalizan, te matan tres, hacen el anciano
la próxima teamfight te la ganan, te ganan el balón y te terminan remontando la partida. Es que me ha pasado alguna vez y he remontado así alguna que otra vez, que ya lo tengo clarísimo. Pero bueno, nada más, yo os dejo los consejos ahí y pues ya lo cogéis. Nada más, chicos. Espero que hayáis disfrutado mucho de cómo yoga top 1 del servidor. Cómo yoga top 1 del servidor es Jin. Y nada, dejadme por abajo en los comentarios qué os ha parecido. Y ya sabéis, tenéis abajo en la descripción del vídeo el canal de Telegram, el de Twitch, Twitter e Instagram. También tenéis el canal de Night Challenger, que es el que sube todos estos vídeos de tops a YouTube. Y pues nada, también tenéis por abajo el correo para suscribiros, la campaña activa de YouTube. O avisa que se comunique, si me ha gustado el vídeo, dale like, suscribiros. Y hasta la próxima.